Yo siento que todos los días que comienzo el vlog tengo una pinta de loca. Bueno, es lo que hay. Es lo que hay porque estoy de vacaciones. Me voy a desayunar, ya yo me bañé y tengo agüita ahí hirviendo porque me voy a hacer unos bollitos con huevo revuelto. Y eso es lo que me voy a desayunar. Pero también por acá me traje las brochas porque necesito lavar estas brochas. Miren qué horror, estas brochas tienen como un mes así. Que las utilizo, las sigo utilizando y las vuelvo a utilizar. Entonces las voy a lavar. Voy a poner, no tengo nada de platos sucios, nada más tengo esos limpios y los voy a poner en su lugar. Y después, bueno, quiero ponerme a lavar mi baño. Y ya después ahí veremos qué va pasando. Pero esos son los planes por ahora. Así que me voy a poner a hacer los bollitos. Brochas limpias por fin. Tengo que botar esos cartoncitos. Pero sí, ya esto está limpiecito por acá. Ya recogí un poquito. Me falta meter esto en la nevera, esta cebollita. Y ahora me voy a poner a lavar el baño, que es lo que me... Y bueno, ahí voy a dejar las brochas y se quedan de un día para el otro y ahí se secan. Ahí estoy a contraluz. Y ahora me voy a poner a lavar el baño, que es lo que quiero hacer. Porque si ya le hace falta. Ay, Niguetilla, ya llegaron. Niganda, que tiene sinusitis y está bastante congestionado. Entonces, bueno, está acostado allí, pero se está quedando dormido con el televisor prendido. Tilla y bueno, en su mundo, muchacho, al fin. Y yo ando aquí viendo una serie en Netflix, que últimamente me he visto varias, pero cortas. Y bueno, me maquillé, no sé por qué me maquillé tan temprano, pero me maquillé, se supone como a las 3 y media más o menos voy a salir de mi casa. Voy a ir para casa de mi amiga a llevar los regalos. Voy a ir a casa a las 2 ya de hoy hago eso. Y terminando de lavar, ahorita me comí una yaca bien rica. Pero bueno, es todo tranquilito por acá. Así me quedó el maquillaje. Me gustó, la verdad. Todavía no me he puesto máscara de pestaña, por eso se me ven así. Tengo todo lo demás listo menos las pestañas. Bueno, voy a aprovechar de terminar de ver este capítulo y a ver si me pongo a ver otro. Y relajada aquí en casita, en modo relax 100%. ¡Happy New Year! Todavía no es New Year. Pero bueno, no importa, yo tengo la actitud. Las vamos a mostrar cómo. No he blogueado todo el día, pero porque estábamos ocupados trabajando, organizando todo, porque va a venir mi familia para acá. Entonces, ya pusimos la mesa, ahorita se las enseño. Pero primero les voy a enseñar cómo nos quedó nuestra área de bar. Porque, oh, should we show the menu before? Hasta imprimimos unos menús de cócteles y ya se los voy a mostrar. Y este es el menú que hicimos, miren. Así, tan lindo que nos quedó. Lo pusimos ahí para que no lo ensucie. Y entonces estos son los cócteles que nuestro bartender estrella va a estar preparando. Estos son los cócteles y ahí está la lista, ¿no? Moscow Mule, Old Fashioned, Whiskey Sour y Cuba Libre. Cervezas, esas son las que tenemos ahorita en casa. Lagunita por ahí, pa. Y los vinos que tenemos por acá, esos son todos los vinos que tenemos: Pinot Noir, Pin Moscato, Malbec y el Prosecco, que es una champaña. Sí. Que es con la que vamos a estar brindando a las 12. When is New Year's? At midnight. Pero bueno, yo puse las copas ahí porque se ven bonitos. Ustedes saben que se ve bonito así en la mesa. Ah, bueno, ya se las muestro. Esta es la mesa. Nos quedó así. Somos 7. Entonces, como el juego de mesa que tenemos es para 6. Bueno, aquí adaptamos una silla de esta
No pasa nada y acá igual pues podemos comer los siete que vamos a estar comiendo acá. Lo decore así, debería ser más decoración de Año Nuevo, ya ustedes saben, este tipo, ¿no? Pero bueno, no sé, como dicen los españoles, uno se apaña con lo que tiene. Y quedó así, la sal y la pimienta. Los platos sí los compramos, pero los cubiertos sí son los de nosotros porque, no sé, no teníamos suficientes platos. La vajilla de nosotros es de cuatro, entonces iba a ser como que demasiado bochinche. Entonces compramos estos platos hoy tan lindos. Ahora, Nick, vamos para que nos enseñe el área del bar que lo organizamos en la cocina, porque fíjense que pusimos la mesa así. Y acá movimos el barcito que está normalmente acá, ahora lo pusimos allá. Vamos. ¿Qué hay ahí, Nick? Mis vasos y mi vino. Los vinos, sí. Esta es la botella de Prosecco con la que vamos a brindar a las 12 de la Santa, noche. Santa. Sí, con su burrito de Santa. Ajá, y acá está lo bueno. Y ahora todo esto, Sí. frutero, demasiada. Estas son todas naranjas, limones y lima. Así los diferencian ellos acá. Limas las verdes, limones los amarillos. Y bueno, por acá están todas las bebidas. Miren ustedes qué cantidad de whisky. Estos últimos tres son whiskies. Este es el ron para el Cuba Libre y este es el vodka. Titos. Por acá también tenemos, ¿qué más tenemos acá? Palillos de estos porque el Old Fashioned lleva de estos palillos porque lleva cherries. Oh, I forgot Oh, miren, él hasta cortó el my limón. ¿Qué les pasa? pre-cut line. And this is for, in case I forget the recipe, I can put my Ah, ok, phone ahí puedes ponerlo si there. sí, el teléfono, si sí se le olvida la receta. Estos son cubos de azúcar que los utiliza para algunos tragos. El Kiko compramos, ¿verdad? Esto por acá que ven es jugo de limón que lleva algunos cócteles. Y por acá más jugueticos, ¿no? Este que ven acá es ese foam. Eso que se ve allí. El amargo de angostura y las cerezas que llevan también unos tragos. Y este es más jugo de limón. Y bueno, aquí tiene todas sus medidas, su colador, cuchillo, abre, ¿qué, cómo se llama esto? Saca el abridor, pues. Y una tabla de cortar. Y estamos cocinando el otro jamón. ¿Cómo va ese jamón? Ahí lo tenemos. Le deben faltar como, 22 minutes more. sí, como 22 minutos más. 22 minutos más y después 30. 20 o 30, Sí, sí. 20 o 30 más. En total debe faltar como 50 minutos más o menos para que esté listo el jamón. Pero bueno, así fue como acomodamos todo por acá. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Por aquí tenemos esto, para lo que haga falta. Esto es el glaseado que le vamos a echar al jamón. Y no sé, esta bandeja la saqué para ver si le ponemos ahí pan de jamón o ya veremos. El jamón lo vamos a poner allí cuando esté listo para Esas poder. son mis abuelas. Sí, ese era de la abuela de Nick que ella nos los regaló. Aquí puedes poner el pavo para Thanksgiving o jamón. Pavo, carne, O carne, sí. sí. Un roaster. Lo que tú quieras, porque lo bueno es que tiene esto, ¿ves? Se lo... Double the meat. Y entonces ahí puedes picar bien la carne. You can cut Sí, it. exactamente. Carving board. Y bueno, pero todo está limpio. Todo está limpio porque Nixito limpió todo y acomodó todo perfectamente. So, ahora nada más estamos esperando que llegue la gente. ¿Qué hora es? Las 6:30. Time to make a drink and wait for people. Sí. Shall we start? Oh, no, you want to have everything clean for them to see? Dale, dale, que se caiga ya para comenzar otra vez. Mamá. 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 Deja, deja, deja. Ay, no, deja, deja, deja. Una por una. Ya la saco. Dale, Daniela. Emma, cuidado, Emma, no mueves la mesa.
Si se cree cuando tu mamá está jugando, tu mamá me da pinche pea. Está acá en Italia. Chiri, will be taking a shot. Déjame, le dice que jugar. Ajá. Ya está sonando un drama por ahí. ¡Un minuto! ¡Sube el volumen! ¡Sube el volumen al rato! ¡Dos! ¡Ya son las 12! ¡Mira el teléfono! ¡Eso son las 12! ¡Está chido! ¡12! ¡Feliz año! ¡Falta! ¡No, Gira! ¡Vamos con el reloj! ¡Vamos con este! ¡No, no! ¡Allá, mira! ¡Mira! ¡Están tirando fuego artificial allá! ¡Y se está atrasado, chica! Bueno, pero tenemos que guiarnos por este, porque si no, imagínate. Daniela, ponte la chucha para que ponga el vestido así y la no se me vean así caída. ¿Y ya el video? 2022. ¿Cuánto falta? ¿Cuántos minutos? 3, 2, a la vaina, agarró a Emma. 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, ¡feliz año! ¡Pero mira! ¡Feliz año! ¡Ay, feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Ay, feliz año! ¡Mucha salud! ¡Mucha salud! ¡Feliz año, bonita! ¡Ay, sí! ¡Feliz año! ¡Mucho trabajo! Este ¡feliz año, mami! ¡His first new year! ¡Ay, Estefano! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Mira, feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Mira, el Estefano se despertó para darnos feliz año! ¡Feliz año! ¡Ay, feliz año! Estefano, los hermanitos, feliz año. Abraza a tu hermano, abrázalo, eso, así. Feliz año. Porque me hacen abrazarlo, feliz año. Bonito los fuegos artificiales. You want to go downtown one year for New Year's? Oh, no. I mean... Yeah. No. Today would be